Buenas tardes, nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora Marbella, por favor. Desde que inició la contingencia y hasta el día de hoy, miércoles 8 de abril, se han detectado en Yucatán 942 casos sospechosos, 232 de vigilancia centinela, de los cuales 83 casos han dado positivo, 4 de ellos lamentablemente ya fallecieron, 161 continúan en estudio y 466 casos ya fueron descartados. De los casos confirmados, 55 ya se han recuperado, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 10 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán y presentan síntomas leves. 14 de estos casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. La paciente yucateca contagiada y diagnosticada en Canadá continúa hospitalizada. La yucateca que viajó a Perú y ahí dio positivo ya no requiere hospitalización, por lo que ya fue trasladada a su hogar, donde continuará aislada y en constante vigilancia. Estos dos casos no se incluyen en las cifras oficiales. El rango de edad de los casos confirmados es de 10 a 78 años. Estos días no son vacaciones. Es muy importante que se queden en casa, cumplan las disposiciones decretadas por el gobierno federal. Así ayudan a prevenir y controlar el contagio del coronavirus COVID-19. Como explicó el gobernador Mauricio Vila Dosal, el uso del cubrebocas es una nueva disposición que ayuda igual a prevenir el contagio. La medida de usar cubrebocas es para andar en sitios públicos y para todo tipo de personal que labore en empresas que tienen permitido abrir por tratarse de giros esenciales, tengan o no contacto con sus clientes, por lo que deberá aplicarse de manera rigurosa en las empresas que por sus giros aún continúan funcionando en el Estado y para aquellas personas que acuden a comprar medicinas y alimentos. Cuidamos a los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, que son los grupos más vulnerables. Si regresas o estás de viaje, mantente aislado durante 14 días. Exhortamos a la población a estar atenta a los avisos oficiales y evitar difundir mensajes o audios con contenido falso que no provengan de fuentes oficiales. En la línea telefónica 800 Yucatán se atiende en español y en maya y es para uso exclusivo de personas que presentan síntomas del coronavirus COVID-19. Hay más información sobre el COVID-19 en la página de internet coronavirus.yucatán.gob.mx, también en maya y en español. También para ofrecer un diagnóstico automatizado y en caso de ser necesario, ponerse en contacto con las autoridades y ser atendido ante los síntomas del coronavirus, el gobierno del estado pone a disposición el chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya. La aplicación Meditoc igual está diseñada para uso único y exclusivo de quienes presentan síntomas de coronavirus. Es gratis y se encuentra disponible para su descarga en Apple Store para teléfonos iPhone y tabletas iPad y en Play Store para dispositivos con sistema operativo Android. Por medio de esta aplicación se puede hacer una videollamada con un doctor. Es el informe por hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando esta misma información por este mismo medio todos los días. Muchas gracias.